no pudo contra Barcelona. ¿Cómo está, Jarita? Un saludo para ti, para Yanke, para todos ahí en su casa. Así es, lamentablemente Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores, perdió en casa nuevamente con el Barcelona y queda, creo que, claro, algunas cosas, ¿no? Sobre todo la falta de jerarquía de algunos jugadores en torneos internacionales. La U tuvo posibilidades, Barcelona también. La diferencia es que ellos sí la metieron. Y lo que queda hoy también en claro es que se cumple un nuevo aniversario de la llegada de Ricardo Gareca al Perú, un hombre que ha hecho historia, pero constante a lo largo de todo este tiempo. Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señorita Salvatore? Muy buenas noches para Sergio, para toda la gente que nos sintoniza en las pantallas de Gol Perú. Gracias, eternamente gracias al tigre Ricardo Gareca, que nos permitió volver a ver a la selección en una Copa del Mundo, ¿no? Así que eternamente agradecido por ello. Tiene sus virtudes y defectos como todos, pero creo que el respeto y la admiración hacia un técnico que sin duda alguna cambió la historia del fútbol nacional es admirable. Ahora, solamente porque me quedé con lo de Sergio con el tema universitario. Hacer goles es parte del fútbol. Y el merecimiento, el fútbol no se mide por merecimientos. Exacto. En el box es por merecimiento, en el fútbol no. Y lamentablemente hoy la U no la pudo meter. Hay que repasar muchas cosas, pero no puede ser posible, no puede ser posible, bajo ningún punto de vista, que el mejor jugador de la U en la Copa Libertadores sea un chico de 21 años. Sí, exacto. Como Quispe, ¿no? No, pues, no por Quispe, lo digo por los demás. Ahora, sí existe el merecimiento. Merece ganar quien mete los goles. Y en este caso, Universitario tuvo muchísimos problemas para concretar alguna de las tantas situaciones que tuvo en el juego. Yo no sé si les parece, yo iba a hacer como un tiempito de espera, pero me parece que... Canal exclusivo de Movistar TV.